Hello everybody and welcome to the English course level 1. Remember that this course belongs to the program Vamos para la Universidad. Okay, so today we are going to start our third week of the unit number 2, right? I want to remember you that the idea of this program is to learn English and to enjoy and to share with different institutions across the Department of Antioquia, right? I want to say hello to the different institutions that are connected with us in this moment. We have Institución Educativa Edelmira Álvarez, welcome to the session. We have Institución Educativa Lorenzo Yalí. We have Institución Educativa Llano de Córdoba. We have Institución Educativa Luis Andrade. And we have Institución Educativa Santa Teresa. So, thank you for informing about the audio that was playing. Vamos a ver, me dicen si ya dejó de sonar el audio de las rutinas. Yes, it's okay. Okay, that's nice. Bueno, entonces como les contaba, aprovecho para saludar a las instituciones que se conectan con nosotros. It's very nice to be with you in this session. Today we have also Institución Educativa Santa Rosa de Lima from Giraldo, right? So welcome to this session. It's very nice to be with you. I hope that you are learning a lot. And we are going to start our session. So for today, we are going to start the week number 3 of the second unit, okay? We are talking about the family and significant ones, right? And today, these are the objectives or goals. Remember this word, goals, for this week. ¿Cuál es la idea entonces con esta semana? Reconocer vocabulario y estructuras gramaticales para expresar ideas acerca de actividades cotidianas. ¿Cierto? Recuerden que esta parte de actividades cotidianas las hemos estado venido trabajando en la unidad previa. Estuvimos hablando un poquito sobre eso. Vamos también a mirar la forma de expresar actividades favoritas, ¿cierto? Your favorite activities. Entonces vamos a mirar cómo empezamos a hablar de eso. Vocabulario para hablar sobre actividades favoritas y hobbies, right? For example, what is your favorite hobby? Oh, my favorite hobby is this, 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 and this. And finally, we have expresar de manera escrita información referente a las actividades diarias de una persona significativa. Okay, so remember that these are the goals. Entonces vamos a tener en cuenta estos goals or objectives. Para que todas las actividades que estemos haciendo las orientemos hacia esos objetivos. Hablar de actividades cotidianas, actividades favoritas o hobbies y de manera escrita poder expresar todo eso. So, today is our first session of the week, right? And I want to start this session by asking you about actividades cotidianas or daily activities or daily routines. What do you remember about that? ¿Qué recordamos de esas daily routines? What do you remember? Okay, washes. Very good. Por aquí nos dicen washes. ¿Cierto? A ver, ¿qué más nos van diciendo por ahí en el chat? Wake up. Very good. What else? Okay, I go to. Very good. So I'm going to show you. Les voy a mostrar aquí en esta partecita. Here we have some words. For example, we have swim. We have swim. Do you know what is swim? Do you know what is swim? Very good. Swim, right? Nadar. So we have study.
study. Very good. Very good, institución educativa Llano de Córdoba. What happened with the other institutions? Please, let's try to participate. We have, for example, eat. Okay, sleep. Sleep is dormir. And eat is comer. Okay, very good. What about shower? What is shower? Yes. So, and when we talk about... para poder utilizar esa palabrita, ¿cierto? Normalmente lo utilizamos con un verbo. Con un verbo utilizamos esta palabra shower. Do you remember the verb? Okay, yes. Do you remember? I'm going to write here. Shower. ¿Ustedes recuerdan ese verbo? ¿Cómo lo utilizamos cuando hablamos de actividades cotidianas, de rutinas? The shower. Por ejemplo, bañarse o tomar una ducha. Do you remember? ¿Con qué verbo también lo podemos utilizar para hacerla completa? Okay, very good. Take a shower. Take a shower is tomar una ducha, ¿cierto? Ducharse. Okay, now we are going to continue over here. Algunos ya me estaban escribiendo aquí en el chat los otros, las otras palabras. Por ejemplo, homework, right? Homework, very good, tarea. Pero ese homework tenemos que utilizarlo con un verbo como tal, ¿cierto? Porque ese homework no es una no es un verbo, sino que es un sustantivo. Homework, tarea. ¿Con qué verbo utilizamos esa homework? Okay, I'm waiting for your answers. Very good. Hacer trabajos domésticos también puede utilizarse. ¿Pero con qué verbo lo utilizamos? Cuando vamos a decir en inglés, exactly, very good. Do homework, right? Do homework. Hacer la tarea, realizar la tarea. Very good. What about this one? Exactly, institución educativa Lorenzo Yalí and Edmira Álvarez. Do homework. What about this? Read. Very good. Read. And what about this? Work. Very good. Nice. And this one. That is brush. Very good. Brush, right? Entonces, ¿qué pasa con este verbo? Podemos utilizar brush. Algunas veces lo utilizan para cepillar el cabello, aunque también utilizaba mucho el comb. Y para brush, the teeth, right? Yes, very good. And finally, cook. We have cook. Yes, cocinar, cook. So, do you think that... Okay, let me say hello to some institutions that are with us in this moment. We have Institución Educativa Juan de Dios, right? I think that is from Urabá. Tell me please if I am wrong. Institución Educativa San Miguel and San José de... I'm not sure about the other part. Please write on the chat the complete name. Okay, welcome Juan de Dios from Urabá. Welcome to the session, Institución Educativa San Miguel, welcome. And Institución Educativa San José, please write the complete name on the chat, in the chat. And Presbítero number one, I'm not sure if it's Presbítero Julio Tamayo or Presbítero Antonio, I don't remember. So please write the complete name in the chat, okay? So... vamos a hacer algo. Entonces aquí tenemos unos verbos, tenemos unas palabras, tareas, etcétera. Vamos a intentar a ver si me comparten en el chat una rutina de ustedes, así rápidamente, oraciones relacionadas con la rutina. Por ejemplo, yo voy a decir algo de la mía. I wake up at 5 o'clock.
right? Okay, San Juan de Dios from Andes. Okay, thank you for the information. It's because I don't have the complete name here on this on the screen. Okay, so Institución Educativa Juan de Dios from Andes. Por aquí nos comparte. I go to school. I go to school every day. Every day. Institución Educativa San Miguel, don't worry about that. Welcome to the session. If you have problem, don't worry about that. Okay, we have Institución Educativa Luis Andrade. I brush my teeth in the morning. I brush my hair. Very good. I take a shower at 7 o'clock and go to study. Very good. Llano de Córdoba says, I wash my face in the night. Okay, at night. I get up at 5:30. Okay, very good sentences. Okay, let's wait some seconds if you have more sentences to share. Okay, very good. I brush my hair, I take a shower at 7 o'clock and I go to study. I wash my face at night. I get up at 5:30. Okay, so very good sentences. Now we are going to, okay, we have some words, some sentences. I have breakfast. I have breakfast at 6 a.m., right? I wake up at 6 o'clock. I go to high school every day. And I go to dance. Very good sentences. So, we are going to move to another activity because we are going to practice listening. But first of all, I want to ask you about these people. Do you remember these people? Yes or not? Okay, remember that these are the characters that we have in all the sessions. Like through the course, we are going to be with them. Daniel, Fernanda, and Juan Pablo. Very good. Daniel, Fernanda, and Juan Pablo. So, Fernanda. This one, I think, is Daniel. And Juan Pablo. Okay, very good. Do you remember something about these people? ¿Recuerdan algo de estas personas? Por aquí nos siguen diciendo, I get dressed at 6 o'clock. Okay, very good sentence. ¿Recuerdan algo de estas personas? For example, personality description, something like that. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Do you remember? Okay, Fernanda lives in Turbo. Very good. What about the appearance? What about the appearance? For example, the hair. Do you remember something about that? I want to say hello to Institución Educativa Nuevo Horizonte. Welcome to the session. Por aquí nos dice Institución Educativa Presbítero. Escríbeme por favor el nombre completo para poder saber. Fernanda has long hair. O Fernanda's hair. Recordemos ponerle la posesión. Fernanda's hair is long. She has black hair. Very good. Fernanda's father, recordemos que primero va Fernanda, ¿cierto? Y después father,
is Carlos. Her mother is Patricia. Hey, very good. You have good information about these people. Okay. Juan Pablo has curly long hair. Okay. Voy a utilizar esto como ejemplo. Daniel is black hair. Entonces esta oración la vamos a acomodar para que quede bien escrita. Sería algo así como Daniel's hair is black, ¿cierto? Ahí sí estamos diciendo que el cabello de Daniel es negro. En la anterior, ok, entonces tenemos Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón. Is that the name of the institution? So, welcome to the session. Ok. También por aquí nos comparten, nos dicen her sister is Aleja. Very good. He's wearing a Turkish shirt. Okay, very good. So you have good information, right? He's messy. Okay, very good. Okay, the son of Charles is Peter. Okay, very good information. Jose has small eyes. Very good. That's good sentences. Okay, now we are going to continue. Daniel has black skin. Entonces, recuerden que podemos utilizar Daniel has o Daniel's skin. Daniel's skin is black. Para que quede bien acomodado ese qué es lo que es negro, ¿cierto? Bueno. Entonces, vamos a continuar. Vamos a leer esta que nos comparte la institución educativa Lorenzo Yalí. Dice, Juan Pablo lives with his mother, his cousin and his grandfather. Very good. Nos dicen, José is very organized. Yes, very good, that's true. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Después de tener toda esa información de estos personajes, ¿cierto? Que Daniel is an intelligent person, that is organized, messy, the hair, all the information, we are going to listen about the, yes, clever, we are going to listen about the daily activities of Daniel, Fernanda and Juan Pablo, okay? Entonces vamos a escuchar las daily activities de ellos, okay? De Fernanda, de Juan Pablo and de Daniel, right? So we are going to listen to watch the video. We are going to watch the video. And try to take notes. Vamos a tratar de tomar apuntes por ahí. Y van a ir pensando, how similar is the routine to yours? Van a ir pensando, ¿qué tan similar es la rutina de ellos con la rutina de ustedes? Van a pensar si es muy similar, qué cosas hacen ustedes de diferente para que ahorita nos vayan compartiendo en el chat. Ok, so here we go. Actividad de introducción. Daily activities. Instruction. Read carefully the following conversation in which some of our characters are talking about their daily routines. Hello, my friends. Let me tell you about a typical day in my life. First, I wake up at 7 a.m. and immediately I make my bed. Then I take a shower and I brush my teeth. At 7:30, I have breakfast and I go to school. After school, I do my homework and then I play video games. Finally, I go to bed at 8 p.m. Hello, Juan Pablo. It is a nice routine. Mine is very similar. But when I come home from school, I take a nap. Then I practice soccer. I take a shower and I do my homework. Finally, I go to bed at 9 p.m. Hello, guys. My routine is very different because I study in the afternoon. So, in the morning, I help my mother in practice swimming. Fernanda, when do you do your homework? I do my homework at night. Daniel,
When do you play soccer? I play soccer on Tuesday and Thursday. Juan Pablo, what is your favorite video game? I love the Call of Duty. What is yours? I like FIFA. What about you, Fernanda? I like the Call of Duty too. Daniel, where do you study? I study at San Francisco High School. Fernanda, how often do you go swimming? Only twice a week. Okay, so some of you were having problems with the sound, so please try to actualizar la página a ver si mejora. I have a question. How much did you get from the video? How much did you understand? ¿Qué tanto entendimos de esa conversación? 100%. Que por aquí nos están compartiendo. It's a nice routine. Mine is very similar. Juan Pablo studies. Remember que estamos hablando de una rutina. Entonces Juan Pablo studies con la IES. Right, vamos a ver por acá. Juan Pablo studies. Okay. Very good. They were speaking about their routines. Okay, their routines. Fernanda studies in the afternoon. Yes. Yes, institución educativa Llano de Córdoba. El their, ¿cierto? Que es el su de ellos. Porque si no, entonces yo leo your, es como si me estuvieran hablando de my routine. Okay. So, their routines. Very good. I'm going to play the video again. Vamos a colocar otra vez el video, ¿cierto? Y vamos otra vez a escucharlo. Para que de pronto las instituciones que tenían inconvenientes ahorita lo puedan escuchar completo. Mientras lo escuchan, la idea es que vayan leyendo el texto que está ahí en la pantalla. Ok, here we go. That the introduction. Daily activities. Instruction. Read carefully the following conversation in which some of our characters are talking about their daily routines. Hello, my friends. Let me tell you about a typical day in my life. First, I wake up at 7 a.m. and immediately I make my bed. Then I take a shower and I brush my teeth. At 7:30, I have breakfast and I go to school. After school, I do my homework and then I play video games. Finally, I go to bed at 8 p.m. Hello, Juan Pablo. It is a nice routine. Mine is very similar. But when I come home from school, I take a nap. Then I practice soccer. I take a shower and I do my homework. Finally, I go to bed at 9 p.m. Hello, guys. My routine is very different because I study in the afternoon. So, in the morning, I help my mother in practice swimming. Fernanda, when do you do your homework? I do my homework at night. Daniel, when do you play soccer? I play soccer on Tuesday and Thursday. Juan Pablo, what is your favorite video game? I love the Call of Duty. What is yours? I like FIFA. What about you, Fernanda? I like the Call of Duty too. Daniel, where do you study? I study at San Francisco High School. Fernanda, how often do you go swimming? Only twice a week. Okay. Very good. Now, okay, what is duty? What is that? What is duty? So duty, it could be used depending on the context. Duty puede significar como responsabilidades, o también puede significar como ayuda, ¿cierto? It belongs to a video game, Call of Duty, ¿cierto? Entonces, es como una responsabilidad, una obligación, también se puede utilizar como ayuda. Es un videojuego, es a video game, that it's
call of duty, yes, como llamada de auxilio, llamada de obligación. That depends, like related to the war, right? Okay, so here we have the information, yes, the text that we also read on the video, right? So they are talking about the routine. Por aquí nos dicen she take a shower and brush his teeth, and Fernanda studies in the afternoon. Okay, she takes a shower and brush her teeth. Recuerden cuando utilizamos el she, lo utilizamos con el her. And he, cuando vamos a hablar del su, with his. Okay? So, yes, very good. So, here we have the text. No lo vamos a leer porque ya lo hemos escuchado con el video, ¿cierto? Entonces, tenemos la conversación. Aquí tenemos The Call of Duty, el videojuego. Okay. Now we have this one. Are your routines similar to the characters? ¿Son sus rutinas similares a las de los personajes? Yes, so, so, not at all, more or less, okay. More or less, often, okay. Yes, esos tenemos por aquí unos conectores. Ah, bueno, vamos entonces a mirar lo de los conectores. Ya que me lo recomiendan por acá y me lo escriben. Vamos, voy a enseñar a encerrar, a señalar unas palabritas por aquí, ¿cierto? Vamos entonces a prestar atención a esas palabritas que estoy encerrando. Eso. ¿Qué pasa entonces? Vean, aquí tenemos unas palabritas que podemos utilizar. ¿Para qué? Para que cuando empecemos a hablar o a escribir el texto o la información que estamos dando sea un poco más, como más organizada, que le ayude a la persona a entender, ¿cierto? Que sea coherente, que no sea tan cortada. Si no utilizamos conectores, sería, por ejemplo, como en español decir algo como: me levanto a las 7, arreglo la cama, tomo la ducha, a las 7:30 desayuno, voy a la escuela, hago mi tarea, juego videojuegos, voy a dormir. ¿Cierto? Entonces miren que suena como muy cortada oración por oración. Sin embargo, cuando tenemos esos conectores, podemos decir: primero hago tal cosa, luego hago esto, a tal hora hago lo siguiente, después de la escuela hago tal cosa, más tarde juego esto y finalmente me voy a dormir. Miren que esa es una conversación más amena, ¿cierto? Más agradable. Y también lo utilizamos para escribir. Entonces, por aquí ya los profes nos estaban compartiendo y los chicos de las instituciones educativas nos estaban compartiendo conectores, ¿cierto? Voy a abrir por aquí este tablerito. Voy a escribir alguno de ellos. Then, so, after, later, right? Miren que tenemos aquí como luego, entonces, después, más tarde. Son conectores que podemos utilizar para conectar esas oraciones que vamos a decir, ¿cierto? Tenemos el to, in the other hand, ¿cierto? Como por el otro lado. Tenemos, por ejemplo, besides, right? First of all, en primer lugar. First of all. ¿Cierto? However, que es más como de opuesto, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a colocar para conectar oraciones con oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir: I go to study, then I have lunch. Voy a estudiar, luego almuerzo. Entonces miren que esos conectores son muy importantes, son muy útiles
para que empecemos a utilizarlos cuando escribimos y también cuando hablamos. Por aquí ya nos dicen, after I go to the cinema, ¿cierto? Finally I go to bed. Muy bien, entonces miren que ellos utilizan estos conectores por aquí. Vamos a colocar los similares. Miren que aquí tenemos el then, el finally. Por acá utilizan el but, porque están haciendo, diciendo que pero, ¿cierto? La mía es similar, pero cuando yo llego de la escuela, yo tomo una siesta. Después utilizamos el then, el finally, and no more. Entonces miren que tenemos esos conectores, que es bueno que empecemos a utilizarlos y a conocerlos. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una lista de las actividades que hacemos en nuestra rutina, en la rutina de nosotros, ¿cierto? Y la vamos a compartir por aquí en el chat, así como hemos estado haciendo. Entonces los chicos allá, las chicas, van a empezar a escribir la rutina. Y empiezan a hacer la listica de las oraciones de la rutina. Yo les voy a dar 2 minuticos. Mientras tanto, yo voy a ir haciendo también la mía, para que ustedes vayan haciendo la de ustedes y yo les voy aquí hablando mientras tanto respecto a mi rutina. Entonces aquí ya empiezo a contar el tiempo, vamos a ir escribiendo acá. I wake up at 5 o'clock. I take a shower at, let's say, 5:30. Okay. Let's say, for example, I have breakfast. Por aquí nos están compartiendo ya. Nos dicen, I practice soccer the Tuesdays and I like dancing, or I like to dance. Cuando utilizamos ese verbo like, ¿cierto? I like, y después sigue una acción, lo utilizamos con ing. I like dancing, me gusta bailar. Very good. I wake up at 6 o'clock. Very good. I get up at 6:30. Okay, very good sentences. At 6 a.m. I take a shower at 7:45. Okay. Voy a escribir aquí un poquitico. I wake up at 4 a.m. Voy a escribir aquí un poquitico de la rutina, por ejemplo, de mi mamá. She wakes up at 4 a.m. Aquí nos comparten otra. Dice, from Monday to Friday, I wake up at 7 o'clock. I take a shower and I go to study. Then I practice dancing and finally go at home and go to bed. Hey, very good text, very good routine. Solamente una cosita, recuerden lo que les he dicho en alguna de las sesiones, los puntos y las comas. Generalmente en inglés se utilizan mucho los puntos. Entonces, por ejemplo, from Monday to Friday I wake up at 7 o'clock and I take a shower. Punto. I go to study. Then, study, coma. Then, I practice dancing. Puede ser una coma o punto. And finally, I go to bed. I go at home and go to bed. Okay, very good. Next, I have breakfast, arepa, bread, chocolate and butter. Then, I take a shower and finally, I go to school to study. Very good. Por aquí nos dice, so I comb my hair. Very good. I play Ultimate Frisbee at 5 o'clock.
Oh, very good. You practice sport. Nice. Okay, miren, por aquí les estoy compartiendo la rutina mía y la rutina de mi mamá. Y ahí les estoy subrayando algo muy importante para que lo tengamos en cuenta. Next, I brush my teeth. Okay, I brush my teeth. And I go to school by bus. Okay, they go to school by bus. Very good sentence. Por aquí no están escribiendo. Vamos a ver. Mientras tanto, yo les voy contando lo que tengo acá en el tablero. I study all the day, nos dicen por aquí. Very good. Entonces, miren que cuando estamos hablando de rutina, aquí estoy hablando de la rutina mía. Y aquí estaba empezando a hablar de la rutina of my mother. Right? My mother's routine. Y por aquí señalé unas cositas con rojo, ¿cierto? La subrayé. Do you know why? ¿Por qué? Escribo aquí de una forma y abajo de otra. Who can tell me? ¿Por qué, por ejemplo, cuando hablo de mi rutina no le coloco estas S's a los verbos y cuando hablo de la rutina de mi mamá sí le coloco una S a los verbos? Vamos a ver qué nos dicen por aquí en el chat. Sé por qué son terceras personas. Exacto. Sufren cambios cuando, recuerden, entonces cuando hablamos de la rutina de alguien más en tercera persona, ¿cierto? Que son she, he, or it, entonces los verbos cambian. Muy bien. Algo muy importante, ese she, ¿cierto? Puede significar, por ejemplo, Fernanda. O puede ser, por ejemplo, aquí he, puede ser Camilo. Ese it puede ser, por ejemplo, la mascota de la casa. Exactamente, pues una cosa, o en este caso, para hablar de rutina, digamos que la mascota de la casa, de la pet. Entonces, miren, cuando digamos, por ejemplo, vamos a hablar de la rutina de Camilo, así no esté escrito he, pues Camilo está reemplazando ese he. Entonces, tenemos que ponerle a los verbos tercera, exactamente, la S de la tercera persona. Por ejemplo, Camilo wakes, Camilo practices, Camilo goes to study. Listo, entonces para que tengamos en cuenta eso y lo vayamos incorporando a todo lo que ya hemos aprendido y lo que sabemos de inglés. Cada que hablemos de las rutinas, ¿cierto? Utilizamos presente simple y hablemos de él, de ella o de esto, de cosas o de animales. Entonces vamos a tener cuidado qué es lo que pasa con esos verbos. Listo, por aquí ya nos están escribiendo. Camilo studies. Bueno, vamos a leer esta rutina que nos comparten. I wake up at 5:30. Then I brush my teeth. I get dressed at 6:00. Soon I leave to the school. Okay, I leave the school to the school at 6:15. I go back at home at 1:15. Recuerden poner el at cuando hablamos de las horas. I take a nap and I do homework at 4:00. Very good. I go bed at 9:00. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a la presentación que teníamos. Quiero felicitarlos por la participación que hemos tenido en el chat, muy activa. Vamos a hacer esta actividad, claro que ya la hemos estado haciendo, pero les voy a explicar un poquitico. Aquí tenemos unas imágenes. Aquí tenemos Daily Activities con el LEA. Eso es un approach que significa Language Experience Approach, y consiste en que
Vamos a hacer esta actividad y vamos a tratar de hacerlo en inglés como podamos, ¿cierto? Con errores, con dificultades. La idea no es que sea una oración perfectamente escrita, sería lo ideal, pero sabemos que estamos en un proceso de aprendizaje, entonces podemos equivocarnos, ¿cierto? Podemos escribir errores gramaticales, podemos utilizar Spanglish, podemos utilizar español, no hay problema por ese lado. ¿Cuál es la idea? Que ustedes me escriben en el chat y ustedes lo escriben en el chat y yo lo... Y si tiene algún error, pues yo lo escribo aquí de la manera correcta para que ustedes miren en dónde se equivocaron y empiecen a corregir esa dificultad. Entonces les repito esta partecita que es el Language Experience Approach, ¿cierto? Es un enfoque que se utiliza, pues, que utilizan algunas personas para la enseñanza del inglés, que dice que podemos utilizar en inglés con errores gramaticales e incluso podemos mezclarlo con español. Que lo importante es arriesgarnos a escribir, arriesgarnos a hablar, y la persona que nos está escuchando o el profesor nos va a decir, ve, te equivocaste en esto, o le muestra la forma correcta como se escribe la oración para que esa persona identifique los errores y los corrija, ¿cierto? Aquí lo llamamos el Spanglish. Por ejemplo, uno puede decir I go to entrenar, ¿cierto? Entonces ya cuando ustedes me escriben eso, yo les digo, bueno, entonces, ¿cómo lo diríamos? I go to train, or I go to practice soccer, or whatever. ¿Ok? Entonces la idea es que nos animemos, pues, a escribir en el chat, porque esa es la forma en que podemos aprender más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir estas imágenes que tenemos, las vamos a escribir en forma de rutinas, ¿cierto? Muy bien, sí, la idea es hacernos entender, comunicarnos. Entonces tenemos aquí estas imágenes, vamos a ver que nos compartan en el chat, si alguno de los chicos se anima, nos comparten oraciones en el chat, muy bueno. Por ejemplo, here there is, hay unas personas que están como corriendo, otros como practicando deportes, aquí hay como unas pinturas, aquí hay una como alguien leyendo. ¿Cómo diríamos eso, por ejemplo, en oraciones de rutinas? Y me comparten en el chat. Listo. Entonces estoy a la espera, pues, que me compartan cositas. Por ejemplo, dice, She se baña in the river every day. Vamos entonces a enfocarnos en esta. She... ¿Cómo decimos se baña en el río todos los días? Podemos decir, por ejemplo, she swim, si hablamos de nadar, ¿cierto? She swim in the river every day. Right? She swim. Miren que en inglés podemos utilizar varios verbos, ¿cierto? Si no decimos se baña, ¿cómo lo decimos? Bueno, digamos que nada en el río todos los días. Por ahí podemos decir y nos estamos haciendo entender también. Por aquí nos dice, there are many children in the meeting. They are sitting. Very good. What else? She swims. Okay, very good. She swims. Thank you for the correction. She swims. Vamos a volver acá a las imágenes. The boys go to the museum every day. Vamos entonces a decirla. The boys go to the museum every day. Hey, good morning. Hello to the institución educativa San José from Betulia. Okay, let's participate. Aquí también podemos decir, por ejemplo, para no decir solamente niños masculino, podemos decir children, ¿cierto? Children ya se refiere niños, niñas en plural. Muy bien. Por acá nos comparten otro, nos dicen María and her sister study in the morning.
In the afternoon, they go to do exercise at park. Entonces tenemos, en este caso, ese exercise. No lo ponemos en plural porque es realizar ejercicio en el parque. Por aquí nos comparten, she paints in your book. She paints in her book. ¿Cierto? Si estamos hablando del libro de ella, entonces utilizamos el her. Por aquí nos dicen, he's reading a book. Very good sentence. ¿Cómo quedaría si lo hacemos en forma de rutina? He reads a book. Right? Okay, very good. They watching TV. They, si lo hacemos en forma de rutina, entonces sería they watch TV in the afternoon, for example. In the afternoon. Si lo hacemos en forma de presente continuo, entonces they are watching TV. Okay, aunque ya no sería pues como una rutina. She runs in the street. Okay, very good. She runs in the street. Very good sentences. Okay, we are going to continue to other activity because we have to. A ver, por aquí nos dicen, the children run in the park every day. Hey, very good sentence. The children run in the park every day. He plays sports. Very good. Vamos entonces a continuar con otra actividad para que nos alcance el tiempo de nuestra sesión. Esta actividad está en la plataforma, ¿cierto? Entonces, no la vamos a realizar aquí en la plataforma porque es muy engorroso estar compartiendo pantalla, ir a la plataforma, no les puedo ver lo que ustedes me escriben, me toca devolverme. Entonces, vamos a modificar un poquito esa actividad para realizarla aquí en la sesión. Pero la invitación es que ustedes vayan a la plataforma y la puedan realizar después de que nosotros practiquemos aquí lo que vamos a practicar. ¿Qué vamos a hacer? Vea, tenemos una, en la plataforma tenemos unas imágenes que están mostrando las daily routines de una persona, ¿cierto? José's routine, right? Exactly. Es una actividad, ya les voy a mostrar aquí cuál es la actividad. Es una actividad de arrastrar y soltar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que organizar la rutina de José en orden cronológico. Por ejemplo, a las 7 de la mañana, ¿qué hace? Entonces ustedes, por ejemplo, buscan acá a las 7 de la mañana. Digamos que se despierta, entonces buscan la letra H. La tienen que poner acá. Y acá tienen que colocar la oración que se refiere a despertar. Entonces, como aquí es tan engorroso de volverse y volver otra vez y no sé qué, vamos a hacer algo nosotros. Nosotros vamos a practicar las acciones, los verbos que representan cada imagen. Y ya ustedes quedan pendientes de realizar la actividad en la plataforma. Entonces, vamos a empezar with A. What do you think? Vamos a mirar primero estas palabras, ¿cierto? Porque esas son las palabras que vamos a utilizar para completar, para asignárselas a cada acción. Miren que aquí las oraciones, las palabras, los verbos están con ing. Porque en este caso estamos hablando de acciones. No estamos diciendo quién la está realizando. Simplemente decimos, lavar los platos. Entonces decimos, washing the dishes. Si ya decimos, por ejemplo, yo lavo los platos, entonces ya coloco, I wash the dishes. Para que no se vayan a confundir un poquito con este ing. Entonces les voy a leer aquí las palabras que tenemos, las acciones. Tenemos taking a nap, washing the dishes, ¿cierto? Taking a nap, washing the dishes, having dinner, going to school, having breakfast, playing video games, doing homework, studying, riding a bike, reading, making my bed, sleeping, listening to music, brushing my teeth,
chatting on Facebook, having lunch, talking to friends, waking up in the morning, watching TV, and cleaning my room. It's clear. ¿Están claras todas las acciones? Yes or not? Talking to friend, hablarle a un amigo. Okay, very good. Are clear. Entonces ahora sí nos vamos acá a decir cuáles son. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Yo les voy a decir la letra en inglés y ustedes me van a decir la acción que representa esa letra. Okay. For example, F. F. What is happening in the image F? Ok, comer, pero tratemos de utilizar las palabras que estábamos viendo ahora. What is F? Breakfast. Muy bien, ¿cómo quedaría completa la acción? Si quisimos, exactly, muy bien. Institución Educativa Llano de Córdoba, Presbítero, Luis Ricardo, I think. Entonces, having breakfast. ¿Cierto? Entonces recuerden tratar de darme la acción completa con el verbo y con la otra partecita. Si existe, pues la otra partecita. Ok. What about C? What do you think? What is the action in the image C? Okay, por aquí nos colocan studying or doing homework. Vamos a ver cuando tengamos la otra, cuál dejamos acá y cuál dejamos allá. Si studying or doing homework. Okay. What about B? Image B. What do you think? What is the action? B. Okay, B. Very good. Talking to friend. Very good. Now what about D? D, right? What about D? What is the action in the image D? Brushing the teeth. Recuerden que estamos hablando aquí como de las acciones. Entonces por eso le ponemos el ing. Brushing my teeth. Very good. Very good. Brushing my teeth. What about G? What about G? What do you think? What is the action that we are that the image is representing? G. Very good. Going to school. Very good, to school. What about E, for example? What about E? What about E? What is the action in that image? Please help me share your ideas. Okay, very good. Let me organize the letter. Making my bed. ¿Cierto? Eso. Making my bed, porque está hablando José, pero también si nosotros estuviéramos hablando de la rutina de él, sería making his bed. Muy bien. What about H? What about H? What do you think? H is sleeping or wake up? Waking up. I would say waking up. Waking up. Okay. And what about this? Let's say sleeping. Yes. Vamos a ver si nos da con sleeping.
Muy bien, entonces vamos a pasar a las siguientes imágenes con estas otras acciones que tenemos acá, que nos van a ayudar para la actividad. Entonces, we have, what about M? What is the action in M? What do you think? What is the action? Reading, very good. Puede que esté estudiando también. Vamos a dejarlo en reading a ver cómo nos va. What about J? What about J? What about J? What is the action in this image? Okay, playing. Playing video games. Right, playing video games. What about O? What about O? Sleeping. Aquí tenemos otro verbo que utilizamos mucho para esto, porque es eso. Miren que está durmiendo en el sofá, que está, cierto, no está pues como en la cama ya para irse a dormir toda la noche. Entonces utilizamos aquí taking a nap. Taking a nap. Eso es tomar una siesta. Listo. Taking a nap. What about this one? What about I? Do you know what is the action in that image? Very good. Juan de Dios from Andes. He's taking a nap. Aquí tenemos watch. Les diríamos watching TV, ¿cierto? Watching TV. Recuerden que estamos colocándolos en ing porque estamos hablando de la acción como tal. Watching TV. What about N? What about N? What is the action? N. No, M, but N. Very good. He's riding a bike. So we say riding a bike. Okay. What about K? What about K? What is the action? What is the action in K? Okay, don't worry, teacher Guillermo. Go ahead. Don't worry. Having dinner. Okay. Recuerden que si no tienen imagen o sonido, F5 para que actualicen la página. What about this one? Having What about the L? Miren, aquí tenemos un solecito. Break, pero el breakfast ya lo teníamos en la anterior. Entonces, ¿en este cuál sería? Having lunch. Ok. Having lunch. And finally this. He's writing a letter. Aquí lo podríamos utilizar con doing homework también, ¿cierto? Porque ese writing a letter no lo teníamos en las palabras de la actividad, pero muy bien, también puede ser, también podemos interpretar que está escribiendo una carta. Vamos a escribir acá, doing homework, right? Very good. And finally, we have four more activities. Vamos a escribirles aquí rápidamente para decirles la actividad guiada que queda pendiente y poder terminar esta actividad. A ver, in Q, what is the action? Could you please tell me? What is the action in this image? Q, very good, cleaning.
cleaning. Ok. Vamos a dejar ese washing para esta de acá. Washing the dishes. Right? Yes, washing the dishes. And what about this? What is the activity? Very good. Listening to music. Yes. And what about this? We are going to say chatting. Okay, chatting. Let me check if one T or double T. Chatting on Facebook. On Facebook. Listo. Entonces ya tenemos todas las acciones de la rutina de José. ¿Qué vamos a hacer entonces? Van a entrar a la plataforma y van a completar en orden cronológico. Ustedes van a decir a las 7 de la mañana, it is 7 o'clock. ¿Chatea en Facebook? I don't think so. Podemos decir, se levanta o se despierta. Entonces van a, por ejemplo, seleccionar la letra, la colocan aquí y la acción que representa, basados en las imágenes de acá. Listo. Entonces van a completar las actividades. Van a completar las actividades de esta actividad de la plataforma. Y ahí terminamos esa actividad. Y ahora les voy a mostrar la actividad guiada. Entonces, ¿cuál es la idea con la actividad guiada? Hablar de la rutina de otra persona, de una persona significativa para uno, ¿cierto? Para cada uno de ustedes, ustedes van a escoger una persona significativa y van a escribir la rutina de esa persona. Entonces el objetivo es describir de manera escrita la rutina de una persona significativa para ti. Write the daily routine of a significant person, taking José's routine as an example. Entonces vamos a tener como ejemplo la rutina de José, para escribir la rutina de esa persona que nosotros hemos escogido. Para eso les vamos a dar unas ideas. Por ejemplo, brainstorming some ideas. Van a ser una lluvia de ideas. ¿Qué persona voy a escoger? Voy a escribir oraciones relacionadas con la rutina así rápidamente. Luego de que tenga toda esa lluvia de ideas, usted va a organizar las ideas, ¿cierto? Va a decir, bueno, esta me sirve por aquí, esta me sirve más acá. La va organizando. Luego de que las organiza, entonces ahí sí dice, bueno, voy a escribir la rutina de esa persona. Y escribe el borradorcito, ¿cierto? Como un primer borrador. Luego de escribir ese primer borrador, usted lo va a leer y lo va a revisar. ¿Ok? Lo va a leer y lo va a revisar. Y finalmente lo va a publicar o se lo va a mostrar al profe o lo va a compartir con los compañeros. Okay, remember that esta actividad los profes la pueden manejar allá un poquito con los chicos. Por aquí hay algunas instituciones que se me están despidiendo porque ya se tienen que ir. Nosotros también ya estamos terminando aquí nuestra sesión. Entonces recuerden que tenemos dos cositas. Una es realizar la actividad que está en la plataforma, que está relacionada con la actividad de José. Ya tenemos las acciones, ¿cierto? Las practicamos aquí en la sesión con nosotros, conmigo. Y tienen la actividad guiada. La actividad guiada es escribir la rutina de una persona significativa para mí o para cada uno de ustedes. Entonces, aprovecho para despedirme de las instituciones educativas y darles las gracias por el tiempo que nos acompañaron. We have Institución Educativa de Elmira Álvarez, Llano de Córdoba. We have Nuevo Horizonte, Santa Teresa, Institución Educativa Luis Andrade, San José, right? I don't know, I think it's from Betulia. We have Institución Educativa San Miguel, también teníamos la Institución Educativa San Juan, from Andes, Llano de Córdoba, que se tuvo que retirar hace un momento,
So thank you to all of you for this time. Remember that it's a pleasure to be with you in this session. Recuerden que para mí es un placer estar con todos ustedes en esta sesión. I want to congratulate you because you do you participate a lot in the chat. So remember that I'm going to be in the chat if you have questions. Si tienen alguna pregunta, voy a estar en el chat para que me puedan preguntar y poderles ayudar. So it was a pleasure to be with you. Remember that the idea of this program is to learn English and to enjoy while we are learning. Okay, so bye bye and see you on the next session.